un joven que asistía a una competencia en el océano, se perdió en la inmensidad de la superficie del mar y no pudo volver a orientarse. No perdió el ánimo y se puso valientemente a remar. Después de algunas horas de navegar sin rumbo, los rayos del sol y el calor comenzaron a golpearlo sin piedad. Las fuerzas lo abandonaron. El joven perdió su entusiasmo y se tumbó al fondo de su barco. En la zona pasaban a menudo grandes embarcaciones de alta mar que recorrían el océano a gran velocidad y algunos gigantescos barcos portacontenedores de carga. ¡Agua!, se puso a susurrar débilmente el joven. Pasó cerca a un crucero repleto de médicos y científicos famosos. Colmados de auténtica humanidad, explicaron al joven las virtudes y los milagros del H2O y que su cuerpo necesitaba al menos 2 litros de agua por día. Desde un barco militar, un ferviente capellán dio al joven un sermón sobre su deseo legítimo y el agua que tan ardientemente deseaba beber, y cómo debía hacerlo pensar en algo más elevado. Desde un yate, un individuo alegre y burlón le mostró una botella de licor, garantizándole que era mucho mejor que el agua. También porque, después de todo, ya estaba en medio del agua. Todos se fueron y se marcharon en sus barcos y en sus lanchas con motor fuera de borda y de alta velocidad. El joven menguó, suplicando con voz cada vez más débil: agua. Mi queridísima familia salesiana, como todos los años, tengo esta oportunidad de acercarme a todos ustedes con motivo del aguinaldo. Este año, con un tema muy particular, elegido por el Papa Francisco con motivo del Sínodo de los Obispos, con el título Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. En los muchísimos viajes de estos años, me he encontrado con miles y miles de jóvenes en todo el mundo, con culturas diferentes, en los que he podido sentir ese deseo de vivir, de crecer, de prepararse para dar lo mejor que tienen. Y al mismo tiempo jóvenes que solos se sienten inseguros. Necesitan de muchos de nosotros. Nos necesitan. Nos necesitan como adultos capaces de hacer un camino con ellos, con ellas. Adultos que, naturalmente, llevamos nuestra responsabilidad. Nos sentimos responsables de ese camino y, es más, desde ese momento sentimos que tenemos que ser muy creíbles y dar un auténtico testimonio. De esto se trata en este aguinaldo tan especial. En la vida de todos nosotros y de toda persona hay encuentros que tocan profundamente esa existencia. Lo mismo sucedió con la mujer samaritana que se encuentra accidentalmente con Jesús, con el Señor, y ese encuentro transforma su vida. Es más, podría ser un auténtico icono, modelo de cómo nosotros podemos encontrarnos y acompañar en el camino de la vida. Todo encuentro comienza con la simpatía y la escucha. Jesús, como persona que busca el bien del otro, de su interlocutor, crea una relación personal y no un juicio moral de desaprobación o de reproche. Con la mujer de Samaria, en vez de acusar, dialoga y propone. Y su lenguaje y sus palabras van dirigidas al corazón de aquellos a quienes habla. En el diálogo, en concreto ahora con esta mujer de Samaria, avanza serenamente, sin apresurarse,
poco a poco despertando en ella ese interés por tener acceso a una fuente de agua para una vida especial, distinta, mejor. Ese interés en el diálogo con Jesús va en aumento hasta que llega a decirle: Señor, dame de esa agua. Y es ahí donde el Señor, experto en humanidad, acompaña el camino de las personas. Conoce su interioridad, entiende sus ritmos, sus procesos. Sucede lo mismo con los jóvenes en nuestro tiempo. Como dice el Papa Francisco, el Señor despierta una fascinación maravillosa en tantos jóvenes. Y esto tiene tanto que ver con dos elementos, con la fe y con la llamada que Dios hace a cada uno de ellos, a cada una de ellas. Una llamada que es invitación a vivir la alegría de la vocación en el amor. Pero sabemos que esto no siempre es así. Y nuestros jóvenes no siempre tienen las oportunidades y la fortuna de ser acompañados de este modo. Esta realidad nos interpela y nos habla de qué es lo que nosotros podemos hacer como educadoras, educadores, evangelizadores. Son múltiples las propuestas que sugiero. Enumero solo algunas. Hemos de continuar haciendo camino con los jóvenes, con las familias, con aquellos que necesitan ser acompañados. Porque es tiempo favorable, porque son muchos los jóvenes que quieren hacer algo hermoso con su vida. Quieren crecer, quieren soñar, quieren dar lo mejor que tienen. Y tenemos que tener la capacidad de acompañarles para dejar que sea Dios mismo quien trabaje en ellos, quien les haga crecer en lo profundo de su corazón, sabiendo que nosotros estamos al lado, que no debemos estorbar, pero que sí debemos ofrecer un testimonio, como ya dije, que sea realmente creíble, un auténtico testimonio de fe y de gran calidad humana, ética y moral. Como educadores, educadoras, familia salesiana en todo el mundo, no podemos permitir que la historia termine como vimos. Tenemos que dar otro tipo de respuestas. Es algo que viene muy con natural con la esencia de nuestro carisma salesiano recibido de Don Bosco. Don Bosco tuvo unos acompañantes excepcionales. La gran acompañante en su camino de vida y espiritual fue su querida madre, Mamá Margarita. Sabemos también, y él lo cuenta, de la significatividad que tuvo Don Caloso. También su amigo Luis Comolo. También Don Cafaso, que lo fue acompañando y preparando para su vida pastoral. Todo esto permitió que Don Bosco tuviera después toda una riqueza que compartir con sus muchachos. Y es por eso que Don Bosco es un pastor educador que se preocupa de crear un ambiente educativo que sea atractivo, rico en propuestas formativas, en relaciones humanas bellas. Don Bosco es para nosotros genial acompañante espiritual. Don Bosco intenta que allí donde están con sus muchachos, el clima sea de un mutuo conocimiento, de confianza,
de amistad. Y en él, la paternidad espiritual es consecuencia y fruto maduro de la paternidad educativa. Tenemos que ser capaces de acompañar y dar respuesta a quienes tienen toda esta sed y nos piden de esa agua. De modo que seamos capaces de, como con la samaritana, acercarles al encuentro con Jesús. Parecía una lenta e inexorable agonía, pero se acercó un barco sencillo y pequeño. En aquella barca estaban varios jóvenes. Le dieron de beber. Lo escucharon. Curaron sus quemaduras y juntos llegaron finalmente al puerto. Y termino el aguinaldo de este año preguntándome qué nos diría la samaritana si nos agarrara de la mano y nos acompañara al encuentro con Jesús después de la experiencia que ella ha tenido. Nos invitaría a estar siempre abiertos al don que nos viene de Dios, especialmente en nuestros jóvenes. Nos diría: tenéis que acompañaros mutuamente. Y al igual que ella aprendió de Jesús a ser más humana, sin duda que nos invitaría a seguir dando pasos en esta experiencia en humanidad. Mi querida familia salesiana, mis queridos hermanos, hermanas, amigos todos, hasta aquí la propuesta de aguinaldo para este año. Que todo ello nos lleve a decir también desde lo más profundo de cada uno de nosotros: Señor, dame también a mí de esa agua. Hasta pronto.